Vaya, por fin llegaste a casa. ¿Eh? Regresaste pronto. ¿Por qué no llamaste antes de llegar? ¡Mira! Estás todo sucio, Vegeta. Cada vez que entras a casa dejas todo lleno de lodo. El otro día, el vestido que había comprado... Oye, ¿me estás poniendo atención? Te apareces cuando quieres y además me estás ignorando. Parece que ya no sabes socializar con los demás. ¿Qué, Whis? Señor Vegeta, tiempo ha de no vernos. ¿Qué estás haciendo en la Tierra? ¿Se refiere a mí? Es que fui a almorzar con la señora Bulma. ¿Con Bulma? Aunque tú no lo creas, nos hicimos buenos amigos. Aparte de que Whis viene a la Tierra de vez en cuando. ¿Cómo que viene de vez en cuando? La señora Bulma me hace el favor de llevarme a comer cosas deliciosas. Debo admitirlo, en la Tierra hay muchos platillos que son exquisitos. En realidad nunca me aburro de venir. Y gracias a mí has podido degustar unos platillos deliciosos. No lo olvides. Por supuesto que no. Y le agradezco en demasía. ¿Y por qué no me habías dicho que estaba aquí? ¿Por qué te molestas tanto? ¡Ah, ya lo sé! De seguro estás celoso. Como tu hermosa esposa está disfrutando de un almuerzo a solas con Whis y tú eres mi esposo, te sientes intimidado. ¡A mí no me importa eso! ¿Qué? ¿Dices que no te importa? ¡Dime! ¿Bills está contigo? El señor Bills se encuentra en su planeta reposando. Ya veo. Entonces llévame con Bills en este mismo instante. Ahora mismo le enseñaré a Bills el verdadero poder de un Saiyajin. Vegeta. ¿Qué quieres? ¿Pero qué estás tramando? ¿Qué tal si Bills regresa a la Tierra y se molesta tanto que termina por destruirla? ¡Silencio! Necesito pelear con él a como dé lugar. Para saber qué tanto puedo soportar en la batalla. ¿Pelear con él? Sabes muy bien que no puedes ganarle. Incluso Goku estuvo al borde de la muerte por tener una batalla con él. No, no tenías por qué haberme recordado eso. Como quieras, pero no lo arruines. Si somos amigos de Whis y por alguna razón regresa Bills a destruir la Tierra, nosotros estaremos a salvo. ¿Eh? ¡Hora de irnos! ¡Claro! Señora Bulma, no sabe lo entusiasmado que estoy por probar el postre que ordenó especialmente para mí. ¡Esperen! ¡Esto no se quedará así! Voy a tener que usar mi fuerza. ¿Qué es esto? Una energía difícil de leer que no irradia aquí. Y no me deja atacarlo. ¡No! ¡Whis, quién rayos eres! No solo eres el niñero de Bills, ¿verdad? ¿Qué? ¿Olvidé decírselos? Debo decir que yo soy el maestro del señor Bills. ¿Tú? ¿Maestro? ¿Tú eres el maestro de Bills? Sí, así es. O sea, ¿que eres más fuerte que Bills? Me conflictuaría responder. Mejor vámonos de una vez. Nos esperan unos ricos postres. ¡Qué emoción! Comeré mis 10 dulces permitidos por día. Son 5. ¡5! ¿Él es...? ¿El maestro de Bills? Y a todo esto, te daré un adecuado consejo. Veo que has hecho un buen trabajo incrementando tu poder con entrenamiento. Pero por más que lo intentes, no vas a derrotar al señor Bills de esa forma. Necesitas aprender a dominar por completo tu ki. En el momento en que lo hagas, créeme, vas a ser capaz de derrotar al Saiyajin llamado Son Goku. ¿A Kakaroto? Sí, pues, aunque no será sencillo. ¿Nos vamos? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Me ayudas con mi entrenamiento? Quiero aprender a controlar por completo mi ki. ¡Yo te lo pido! ¡Deseo ser tu discípulo! Oye, deja de molestarlo. Además, vamos a ir a comer unos ricos postres. Está bien. ¿Qué? No. Pero solo es posible si se convierte en un dios de la destrucción. ¿Nos vamos, señora Bulma? Lamento mucho que Vegeta te haya molestado. No se agobie. ¡Tengo una idea! ¿Y si te llevo a probar la comida más deliciosa de la Tierra? ¿Qué dices? ¡Aceptas!
más. ¿La comida más deliciosa de la Tierra? ¡Así es, Whis! ¡La comida más deliciosa en toda la Tierra! ¡Vegeta! Por favor, deja que yo me encargue de esto. ¿Lo más delicioso del planeta Tierra? ¿Eh? Mm. Si te animas a probarla, ven conmigo. ¿Sí me permite? Oh. Oye, Whis, espera. ¡Regresa aquí! ¡Atención! La comida en este restaurante de tempura es crujiente, jugosa, ligera y deliciosa. Una vez que la pruebes, te derretirás del sabor. El kakiak estuvo sublime. ¿Qué? ¿Ya comiste aquí? Bulma me trajo a este lugar durante el almuerzo. No, pues entonces... ¡Oh, ese dulce aroma! El lugar tiene una salsa secreta, además de una anguila de primera calidad. La grasita le da un sabor único. ¿También ya viniste aquí? ¿Y ese restaurante de soba? ¿Y encarnes el pingüinito también? ¡Sí! ¿Y este puesto de Oden? Venden unas costillas riquísimas. Y rábano blanco al vapor. ¿Aquí también? ¡No tengo otra opción! Te sorprenderé con mi increíble habilidad para cocinar. ¡Prepárate! Primero será el omelete especial de Vegeta. ¿Siquiera sabes estrellar un huevo? ¡Cállate! Con cuidado. Hay que hacerlo con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¿Ya nos podemos ir, Whis? ¡Qué decepción! Y yo sembrando falsas esperanzas. ¡No! ¡No! ¡Espera! Mejor ríndete. Tú ni siquiera sabes freír un huevo, Vegeta. ¡Cállate! Porque tú tampoco sabes cocinar. Oye, Whis, quiero saber qué platillos has probado con Bulma. Tempura, unagi a la parrilla, oden, sukiyaki, shabu shabu de cangrejo, onabe. Y también fuimos a probar comida tradicional. Sí, ya me lo imaginaba. Bulma te ocultó la mejor comida que existe en toda la Tierra. ¿Dijo la mejor comida? Hasta Bulma lo acostumbra a comer por lo menos una vez a la semana. ¿Qué? ¡Vegeta! ¿Y de qué se trata? Me está carcomiendo la duda. Fideos instantáneos. Prueba esto. ¿Esta es la comida más deliciosa en toda la Tierra? Se siente como seda bajando por mi garganta. Además es que el caldo es tan refinado. Y lo único que tienes que hacer es ponerle agua caliente. Señora Bulma, qué mala es usted. ¿Por qué me ocultó algo tan suculento? Y yo que pensaba usarlo en caso de emergencia. Lo logré. Cuando me mostró la sopa instantánea, la señora Bulma se veía algo molesta. ¡Imposible! ¿Sabías que Bulma te estaba ocultando algo? No, claro que no. Yo no sabía nada. Aunque fue un muy buen gesto de su parte tener otro doji listo para ti. ¿No lo consideras así? ¿Tengo que usar eso? Así es. Además, voy a ser el hazme reír del universo entero si te ven llegar todo sucio. Oh, ya casi llegamos. Ese de ahí es el planeta del señor Bills.